cada segundo un poquito más. Hola people, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida, mi mamá? Muy bien. A ver si veis que hay un poco de turbulencias. Es que básicamente estoy grabando con el móvil y mi pulso no es muy bueno, hay que reconocerlo. Y también se hace así. Es porque me ha llegado un mensaje. A ver, os explico. ¿Por qué estoy grabando con el móvil? Porque hoy no es un vídeo normal. Porque no va a ser aquí. Va a ser como que especialito. So, os lo explico. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy me voy a hacer un piercing. Efectivamente, y no como el de los dados que era el segundo pendiente, que eso ni siquiera se cuenta como piercing. No, hoy me voy a hacer un piercing en el cartílago, el helix. O sea, aquí, espérate, que no sé. Ahí, ¿eh? Ahí, no ahí abajo, porque hay gente que se lo hace como que aquí, pero no, yo aquí. Ahí, bien bonito, que se me va a quedar, y tanto se me va a quedar precioso, yo os lo digo, ¿eh? Es que estoy emocionada, ¿sabes? O sea, se me está cansando el brazo. Esto... Vamos un ratito. A ver cómo me gestiono yo sobre el móvil. Perfecto. So, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir al estudio, pues, para que me lo hagan. Que, por cierto, estoy muy nerviosa, ¿sabes? Y luego, hay otra cosa también bastante potente, está potente, que eso no tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con mis padres. Y vosotros diréis, a ver, hija mía, me lo dice ya, ¿qué es? Pues espérate, me pongo así el móvil, yo lo digo. Perfecto. Lo que va a pasar hoy no, porque hay que convencerlos, es que mis padres se van a hacer... ¡Au! Mis padres se van a hacer un tatuaje, así como lo oís. No sé cómo, porque mi madre no creo que eso lo soporta, ¿que no, mamá? No, ¡ay! Para nada. No, no lo sé, yo no le gustan las agujas. Entonces, no sé, yo no sé, me he convencido, pero hay que terminar de convencerlos. Entonces, para eso tenéis que darme muchísimos likes, también tenéis que suscribiros y darle a la campanita, porque si no, YouTube no os avisa cuando subo un nuevo vídeo. Porque es así de listo y de majo en YouTube. Mira, tú por dónde, ¿eh? Perfecto. Bueno, so... La mamá no está muy convencida de hacerse el tatuaje. Para nada. O sea, ya podéis dar like si queréis que nos hagamos el tatuaje. Porque a mí me da pánico. ¿Y por qué no puedo hacerme yo uno yo? No. Sí, hombre, solo ¿claro? faltaba. Venga, solo faltaba eso. Tira, tira, tira. Y la mamá dice que se va a hacer un piercing, no sabemos cuándo, porque dice que tiene que pensárselo. Sí, tengo que decir. Se quiere hacer los tres estos. Los tres pendientes. Porque no le gusta el primero juego de su piercing. No sé. Es un poco raro. Pero bueno, so, como no me vaya ya, llego tarde, o sea que... Mira, nos vamos para el estudio, señores, venga. Vale, o sea, ya estamos llegando y estoy demasiado nerviosa, pero demasiado nerviosa, o sea... ¡No puedo! O sea, que simplemente me van a hacer un piercing, ¿vale? Pero es que me pongo nerviosa por todo y encima más para esto, o sea... Vamos mal. Bueno, que estamos llegando, ya queda nada y pues eso. No sé dónde suerte. Hola. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Por qué? Uy, porque me han agujerado la oreja. Pero es lo que tú querías. Sí, lo sé. Pues ya está, entonces. O sea, ay, mucho bueno, querer y luego... Sí, porque me da... A mí me... O sea, vamos adelante, yo te sigo. Sí, porque si no, no sales. Claro. Bueno, ya estamos aquí. Sí. Venga, a ver. ¿Dónde va ese piercing? ¿Cómo? ¿Dónde va ese piercing? Es en la oreja ahí. No, pero a mí no me lo expliques porque yo no te lo voy a hacer. Sí, claro. Hombre, claro, al profesional. Como a que... ahí, tipo, ¿sabes? Ahí. Más o menos a la altura. Sí, tipo, pero más... Ahí, ¿sabes? Que no esté tampoco ahí arriba, sino que... Pero que no esté tampoco para la mitad de la oreja. Vale, perfecto. Luego te quieras poner un aro cuando se te haya realizado. Perfecto. Pues nada, vamos ahí. Vamos a desinfectar la zona. Aquí hago varias marcas y tú me dices la altura. Por ahí es donde te quedaría el aro.
y ya tú me dices la altura, ¿vale? Vale. Te traigo un espejo y... ¿La primera, no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque el otro igual queda muy alto solo. ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, la de arriba. ¿La de arriba? ¿La de arriba del todo? Claro, esa. Claro, la primera, pues claro. Se pone que es por debajo. La primera por debajo. La primera de arriba. Sí, sí, sí. Pero me entero de nada. Y la más alta, la más baja. Correcto. ¿Aquí o mucho menos? Aquí. ¿Arriba? Sí, de arriba. ¿Arriba al final? Es que si no, ya puedo. Bueno, no estés nerviosa, que ya te he dicho que no te va a doler nada. O sea, que tranquila, ¿vale? Cada segundo un poquito más. Qué bueno. Y no es nada, ¿sí? Lo que tenemos por aquí. Bueno. ¿Vamos al ataque? Venga. Vale. ¿Qué tal? Bueno, bien. Bueno, vamos a la parte de poner la bolita. Ya estaría. Ya está, ¿qué tal? ¿Qué a tal? Ver. No sé cómo queda. Qué chulo, súper chulo. Mírate y corre. ¡Qué chulo! Mola, ¿no? ¿Cuándo te puedas poner al aro? Sí. Chulo. Dios, ha dolido un poco, ¿eh? Ha dolido un poquito, ¿no? El cuchillo se nota, ¿no? ¿Qué tal? ¿Contenta? Con mucho gusto. Los cuidados, Dos veces al día. Agua y jabón, te lo lavas con agua y jabón. Un chorrito de suero, ¿vale? Suero fisiológico y te lo mueves. Y si ves que tal, con un bastoncito, te vas quitando la suciedad, la circulación y ya. ¿Vale? Suero, abajo. ¿Cuándo va a hacer el cambio? Un mes. Vamos a darle un mes, que se cure bien, que se cicatrice bien. Y ya está. Y cuando quieras puedes pasar por aquí y yo mismo te lo puedo cambiar. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en casa. Como veis, me he tenido que poner así el pelo a... Porque es que si no, me da miedo, sabes, como que se me engancha y tal. Entonces, pues ahora mismo me lo he puesto ahí. Y mirad, a ver si se ve. Mira. Precioso, ¿eh? Muy bonito. Ha dolido un poco, hay que reconocerlo. Todavía duele, es como que arde, ¿sabes? Pero bueno, está chulo. Sí, la coleta sobre todo, la coleta es lo que más me gusta. O sea, mira esto. Está muy bien esa coleta. Estás con la típica choni poligonera. ¿Te gusta, mamá? La coleta me encanta. No, no, mamá, el frizzing. Sí, sí que me gusta. ¿Te lo vas a hacer tú también? No. Se quita el nido, no quiero pensar. No, pero... Mamá, eso es que la mamá se tiene que hacer los tres esos. El segundo que me hice yo, pues el tercero también. ¿A qué sí, mamá? Sí, eso sí que me hace hacer. Hasta aquí abajo sí que me hace hacer. Porque no sé, tiene un problema. Pero es muy feo, porque es que tengo uno normal y el otro lo tengo ahí abajo. Ups. ¿Por qué? No lo sé. Nadie no lo sabe, sé. Es un misterio. ¿Por qué nadie me los volvió a hacer si no se quedaron bien? Tampoco lo sé. Pero me los dejaron así, entonces llevo uno aquí y el otro ahí abajo. Ha quedado horrible. Entonces por eso me quiero hacer uno aquí, otro aquí y otro aquí, a ver si lo disimulo un poquillo. Así que se van a hacer los tres esos. Yo creo que le van a quedar bien. Cuando lleguemos ahí no querrá hacer eso, si tenemos que atarla a la silla. Puede ser, pero no pasa nada. Lo bueno es que eso no es como esto que te lo clavan, ¿sabes? Claro. Eso es la pistolita ahí. No, otro. Que yo cuando me hicieron el segundo, mi pestañe, que por cierto,
el segundo, me lo tuve que quitar porque no sé qué pasó, me pegué en la nariz, que no se me cicatrizó. No lo llevaba mal, no estaba infectado, pero no se cicatrizó. Entonces, pues claro, dije, pues nada. Y luego ya, pues de tanto cambiarlo, tipo, porque mi padre me dijo, oye, ponte uno de oro, que seguro que es mejor. Sí, pero es que entonces me puse uno de cuenta en la pepe, entonces no podía girarlo. Entonces, pues claro, no... Me lo cambié 20 veces, entonces al final ya tuve que quitármelo. ¿Y hasta cuando? ¿Un mes, no? ¿Te han dicho? Sí, pero yo creo que me lo voy a dejar, ¿no? ¿Sí? Yo hasta que veo que esté perfecto. Haces bien. Lo bueno es que te lo cambia él. También, es verdad, si quieres, vas y te lo cambia. Vas y te lo cambia él. Lo bueno es que como tenemos que ir a tatuarnos, pues no pasa nada. Claro, no pasa nada. Claro, porque la mamá se va a tatuar si este vídeo tiene muchos likes. Sí, sí. Obviamente. Si no, no. No. Que ahora sí me lo tengo que pensar, ¿eh? Papá, sí, porque papá luego va a llegar ahí y va a decir, uy, no, mejor no. Yo no lo tengo tan claro. Nada, pero... Pero bueno, me quiero si lo comentemos, sí. ¿Vale? Ya, si me decido, ya se lo contaré. Y el papá se quiere poner, en letras chinas ahí, en los nudillos, se quiere poner ahora Claudia, ¿no? Uh-huh. Se quiere poner Claudia en chino. Y luego se quiere poner aquí... Y ahí, si quiere poner aquí en este dedo el 9, porque yo soy del 9, o sea, el 9 del 9, o sea, el 9 de septiembre. Yo nací el 9 de septiembre a las 9, soy un 9. Entonces, claro, bueno, lo del 9 no tiene tan claro, pero lo más probable es que sí. So, hay que volver, ¿a que sí, mamá? Sí, y ahora, cuando vayamos, pues que te cambie. Claro. Que te cambie el pendiente. Y ya está. ¿Y ahora qué? ¿Vas a tener que dormir del otro lado? Pues sí, porque además yo suelo dormir así. O sea que, eso, uff. Bueno, lo bueno es que, o sea, bueno, ahora porque no, pero yo me suelo poner como que siento, es claro, como me da el codo aquí y no apoyo eso. ¿Eh? ¿Has visto? Vamos. Bueno, Churri, ¿nos vamos a cenar? ¿Sac? ¿Te parece? ¡Sac! Pues venga, bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.